Colombia son mis ex compañeros, vecinos, todo, ¿no? Y cuando terminé, cuando volví, antes de volver a Paraguay, mi padre me compró un cargador de nata como volviendo de Paraguay. Y como nata regresé a Japón y allá, como no había profesor de arte paraguaya, se tuve que aprender arte clásica 3 años. Y durante ese tiempo encontré el único artista japonés que era integrante de los indios de Japón, que se llama Chico Kono. Y estudié durante estudiando de bachiller. Cuando terminé el bachiller, volví otra vez a Paraguay para estudiar con Cristina Báez López. Ese fue mi primer profesor de arte. Y desde años 75 estoy trabajando con el arpa en Japón. Así que es como 38 años de mi carrera artística. Pero no cuente la edad, por favor, ¿no? Siempre mantengo casi 30, 40 alumnas, pero siempre todos los años vuelvo a Paraguay para comer asado, para encontrar con los amigos y para comer mondongo también. Sí. Siempre yo digo que mi segunda tierra es Paraguay. Porque yo nací en Fukuoka, viví solamente 9 años. Thank you.
el más honorable de su tío. Pero ya sé que el grupo blanco este tema hizo cuando él era menor de edad y tuve que, como no podía registrar como menor de edad, entonces usó el nombre de su tío y creo que todos los derechos de impuesto, todo claro, entró a su tío. Pero ahora ya figura como compositor, grupo blanco. Y hace 3 años atrás me fui a Venezuela a hacer un concierto y encontré con el maestro, gran maestro Blanco, y él me dedicó un tema que se llama Para Lucía. Esta noche quiero, para terminar la primera parte, quiero presentar este tema que se llama Para Lucía. Las niñas, esa ballet folclórico municipal
bajo la coordinación de la profesora Dulce Solís. Primero van a danzar Hagamos al Viento. No, seguí, seguí.